Muy buenas a todos, estamos aquí en otra misión de mundo. En esta ocasión nos vamos con la misión de mundo de la isla Surumi, ¿vale? A través de la niebla, y que es forma parte del día 4, ¿vale? Este día, pues, estas misiones se hacen por día, por reinicio de server, por lo tanto es un día de la vida real. Y estamos en la última misión. Esta misión no tiene mucho más. Tenemos que ir a la isla Surumi, hablar con Ru, intentar buscar a Ru, mejor dicho. Nuestro objetivo es buscar a Ru porque se enfadó con nosotros, por la que liamos en el episodio anterior. Si no lo has visto, tienes que hacerlo porque si no, no puede salir esta. Y nada, vamos a hacer una búsqueda por la isla Surumi. Aquí la mecánica simplemente es usar la pluma, matar a los enemigos, usar la pluma, matar a los enemigos.
Entonces, cuando hayamos hecho todas esas mecánicas, como unas tres veces, encontraremos a Ru. Hablaremos con él, tal y cual, y tendremos que enfrentarnos después de pues un par de mareos de un lado a otro, tal y cual. Tendremos que enfrentarnos al ave del trueno. Vale. Esta misión, evidentemente, se hace después de la isla Seirai. Es obvio, ¿no? Entonces, el ave del trueno va a ser como la que tenemos. Es idéntico. El enemigo que tenemos que enfrentarnos, que es durísimo. Durísimo, si no llevas un buen personaje. Es como la oceánida, pero de trueno. De electro. Entonces. Es chungo, es chungo. Entonces conseguimos matar al enemigo y ya simplemente es disfrutar de la historia. La verdad es que es una historia bastante interesante, así que yo creo que deberíais leer todo lo que os ofrece esta historia. Yo no quiero haceros spoilers de esto, pero mola bastante, así que... Thank you.
Una vez que ya hayamos terminado todo esto, pues la misión habrá terminado y espero que la hayáis disfrutado. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a Galadrios, un saludo a Anthony, Ep Anime y Delta. Para vosotros, jugadores. Adiós.